Mi nombre es Fernando Solís Ibarra, presidente de Participación Social. Fernando, platíquenos de la situación en la que están actualmente en Plateros y que obviamente pues ya vienen las vacaciones largas, que es donde ustedes más o menos prevén que se venga un poquito más de gente. Mire, pues estamos ya esperando a nuestros visitantes aquí en Plateros. Esperemos que sí nos visiten. Esperemos que es nada positivo, ¿verdad?, para el comercio. De hecho, ya ahorita ya empieza a venir un que otro paisano, como ustedes saben, ya los últimos del mes de mayo ya salen de vacaciones de allá y pues ya empiezan a venir aquí paisanos. Entonces, pues ahorita estamos bien todavía, ¿verdad? Esperemos que vengan, que nos visiten la gente y pues nosotros también salir adelante en el comercio. Hubo años que no venía gente de la Unión Americana, ¿ya está llegando más gente? Sí, de hecho ya se está viendo mejor, ya mejor gente, ¿verdad? Entonces, como le vuelvo a decir, esperemos, pues que venga gente. ¿Cómo tienen en el calendario? Sí se ven muchas peregrinaciones para julio, agosto. ¿Viene la de Guanajuato, no mucha gente? Sí, vienen de Guanajuato y de otras partes. De hecho, pues ya ve que en estos meses, los meros meses de peregrinaciones es en febrero, marzo y abril. Pero igual, de todas maneras, sigue viniendo gente, ¿verdad? Fernando, ¿cómo están preparando como comerciantes para pues que los visitantes se sientan bien? ¿Cómo se están preparando? Pues, bueno, como siempre, queremos darles atención, un buen servicio y no excedernos en los precios para que la gente siga visitándonos, ¿verdad? Es lo que queremos nosotros. ¿Los prestadores de servicio, los hoteleros? Sí, pues están bien, están preparándose y creo yo que pues sí, vamos a tener visitantes esta vez. Con imágenes de Jairo Maldonado para Grupo B15, Oscar Segura.